lo que se ha notado, que Luis Arce y David Choquehuanca están perdiendo respaldos, están prácticamente solos, Amalia. Unidad para todos los bolivianos, unidad para afrontar las futuras crisis que se vienen. Se viene la crisis del dólar, la crisis de los combustibles. Los bolivianos necesitamos unidad justamente para mirar y construir mejores días. Es el reflejo de cómo el MAS ha llevado a la explosión de la institucionalidad, de lo que fue la República y de lo que se intentó construir un nuevo Estado plurinacional. Es una pena, ¿no? Esto es Cabildeo Digital. Hola Cacho, hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, aunque el mundo se esté viniendo abajo, el gran poder fue una fiesta magnífica. El colorido, la alegría, es como un paréntesis, ¿no? La gente lo disfruta, es feliz. Yo reivindico esta fiesta con todo, a pesar de los saldos siempre ese tanto negativo, cantidad de basura, el olor a orina en las calles. Bueno, son saldos menores. Lo importante es que la gente es feliz. 70.000 espectadores que lo han disfrutado y no sé cuántos bailarines, pero color, alegría. Es una exposición tan grande de felicidad. Por eso me gusta tanto esta fiesta que se llama El Gran Poder. La Paz está de chaki, ¿qué te voy a decir? A estas alturas en La Paz no nos ve nadie. Sí, y además contrasta esta alegría, esta felicidad por la fiesta del Gran Poder, Amalia, con lo que ha ocurrido en Sucre. En Sucre han sido más bien unos actos muy sobrios, prácticamente intrascendentes. Lo que se ha notado es que Luis Arce y David Choquehuanca están perdiendo respaldos, están prácticamente solos, Amalia. Ayer, por ejemplo, en los actos centrales, en los actos protocolares, no estuvieron ni el presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez. Bueno, era obvio que no participe porque es integrante del Evismo, pero no estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Israel Guaitari, que, te acordarás, ha sido acusado de actos de corrupción. Está siendo investigado o fue investigado por la Unidad de Investigaciones Financieras. Entonces estuvieron Luis Arce y David Choquehuanca, y para reemplazar a Guaitari pusieron ahí en su lugar a Gerges Mercado, actual jefe de bancada del arcismo. Esto ya ocurrió aquí en La Paz, en la reunión con los presidentes de las cámaras, con los jefes de bancada, donde tampoco estuvo Guaitari. No se hace ver ya desde hace unas dos semanas, no participa en este tipo de reuniones. Y entonces Guaitari, que se dice que es una especie de alfil de Choquehuanca, lo está abandonando, lo está dejando solo en el legislativo, y se está rumoreando con mucha insistencia, Amalia, desde la Casa Grande, que el vocero presidencial se despide este fin de mes, que se queda hasta el 31 de mayo, y sale del esquema gubernamental. No se sabe si se va definitivamente el gobierno o va a asumir algún otro tipo de responsabilidades. Entonces, Luis Arce por un lado y David Choquehuanca se están quedando solos, están perdiendo respaldos, y eso se nota en este tipo de actos como ocurrió en Sucre, Amalia. En materia de electricidad, para la presente gestión se prevé una inversión cercana a 10 millones de bolivianos destinados a proyectos enfocados a la construcción de líneas eléctricas de media tensión y baja tensión para el sistema de distribución en Camargo. Por medio del financiamiento de maquinarias y equipos, así como asistencia técnica, en la gestión 2023 se incrementó la cartera de créditos del Banco de Apoyo Productivo en el departamento de Chuquisaca en más de 110%. Así también, desde el lanzamiento del programa Mujer BDP en mayo de 2022, se otorgaron créditos por más de 51 millones a mujeres chuquisaqueñas, empresarias y microempresarias desde los sectores manufacturero, agropecuario, turismo y propiedad intelectual, llegan a
cacho de tu relato me estremece saber que el gobierno hace actos partidarios. No hay un acto institucional. Mira, es el grito libertario de 1809, el inicio de un periodo revolucionario extraordinario en América Latina, el grito libertario que terminó con la guerra de la independencia y la constitución de las repúblicas y la liberación de del colonialismo español. Cacho, es un acontecimiento muy grande. ¿Cómo es posible que no exista siquiera una institucionalidad? Porque al margen de que uno sea evista, arcista, opositor, trotskista o lo que fuera, Cacho, son momentos en los que hay una institución al margen de la visión parlamentaria o partidaria, quiero decir. Aquí no hay institución, ¿viste? No hay Congreso, porque esto tendría que haber sido un acto convocado por el Congreso, el Ejecutivo y el Congreso, el Poder Judicial, por algo se hizo en Sucre, ¿no? No, todo se convierte en un acto partidario, de tal modo que es el reflejo de cómo el MAS ha llevado a la explosión de la institucionalidad, de lo que fue la República y de lo que se intentó construir un nuevo Estado plurinacional. Es una pena, ¿no? Es un retrato tremendamente preciso y correcto el que estás haciendo, Amalia, y al que solamente hay que complementarle que, por ejemplo, se realizó la sesión de honor del el gobierno departamental y el gobierno municipal en la Casa de la Libertad, porque no hubo la sesión de diputados ni del Congreso, entonces reemplazaron con esta sesión de los gobiernos regionales. Y gente, me imagino concejales, asambleístas del levismo, participaron en esta sesión, pero con carteles, unos azules que decían Lucho traidor, ¿no? Y le sacaron el rostro mientras el presidente discursaba. Esto es muy grave, ¿no? Ya las cosas, ya han pasado todos los límites y han desdibujado los actos. Se los veía con caras largas al presidente, al vicepresidente. Había un par de ministros que lo acompañaron. Pero claro, toda esta ceremonia previa, estamos un año antes del bicentenario de la Fundación de la República, ha sido totalmente discursiva. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.